Buenas tardes, jóvenes. Estamos nuevamente aquí para tener nuestra última sesión de nuestra experiencia de desarrollo de personal. En la clase pasada, iniciamos con los métodos innovadores de administración de personal y ustedes desarrollaron tres. Ahorita vamos a tratar de ver de forma breve los siguientes métodos que nos proponen para tener un panorama general de lo que se está ofreciendo para tener una administración más eficiente y eficaz en las organizaciones. Vamos a iniciar con el método de SAFE. Como puse aquí su breve definición como un conjunto de bases de datos, de conocimientos, técnicas, de patrones, de cosas que sabemos que funcionan para llevar a cabo un desarrollo de Lean ágil. Como ya se dieron ustedes cuenta al estudiar las anteriores metodologías, el Scrum, el Agile, el Lean Startup y el Design Team, que ustedes ya estudiaron, es una constante el manejo de estas metodologías para innovar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de realizar procesos, nuevas formas de lanzar productos, etc. Entonces, esta metodología de SAFE, ustedes están viendo ahí un cuadro en la que desgraciadamente no se le ven todas las todo lo que contiene. Pero a grandes rasgos, esta metodología, que estamos viendo la 4-5, pero ahorita con todas las, conforme van pasando los años desde que apareció en 2011 hasta ahorita en el 2020, pues ha sufrido cambios, porque han visto que esta metodología es aplicada a empresas grandes, en donde vale la pena establecerla cuando se manejan muchos equipos y un número importante de personas. Entonces, se pueden ustedes dar cuenta, les puse una dirección para que tengan ustedes la explicación por medio de un técnico que maneja esa metodología muy bien, porque desafortunadamente son pocos los que están en español, la mayoría están en inglés, para que ustedes se den cuenta que esa metodología es un conjunto de otras metodologías porque va incorporando las mejores técnicas que ofrece cada otras metodologías para solucionar el problema o los problemas, o probablemente no sean problemas, sino nuevos procedimientos, nuevos programas que están considerando desarrollar la empresa en cuestión. Aquí les estoy comentando que se trabaja por medio de tres niveles de abstracción.
que es muy necesario coordinar entre sí el nivel de equipo, el nivel de programa y el nivel de portafolio. Aquí se maneja, aquí se trabaja por medio de equipos. Y estos equipos probablemente sean, no estoy muy segura, pero probablemente sean equipos de alto rendimiento. El nivel de programa es de acuerdo a cada objetivo que tiene esa empresa para ser innovado. A eso se refiere el nivel de programa. Puede ser el lanzamiento de un nuevo producto, puede ser el establecimiento de nuevos procesos, ¿sí? Y el nivel de portafolio se refiere a las finanzas. Si ustedes ya llevaron finanzas corporativas, pues ya tuvieron un encuentro con lo que es el portafolio, que generalmente es el hecho de que se tengan inversiones o manejos de las finanzas en varias formas, que pueden ser compras de acciones, que pueden ser inversiones a corto plazo, a largo plazo, etcétera. Diferentes formas de invertir. A eso se refiere el nivel de portafolio. Esta metodología forma parte de la filosofía de Ágile. Bueno, en español, porque en inglés se pronuncia de otra manera. Y nosotros, bueno, cuando tuve contacto con esta metodología, pensé que se refería a otro tipo de, este concepto se refería a otro tipo de situación. Pero realmente es, así como dice la palabra de simple, ágil, agilizar todos los procedimientos y todas las tareas en una organización. Es un marco de trabajo que ayudará a solucionar problemas que suelen encontrarse en grandes proyectos de las grandes empresas. Como le comentaba anteriormente, esta metodología preferentemente debe de ser aplicada en empresas muy grandes, en donde valga la pena hacer la inversión, en donde sean más de 40, donde sea de más de 40 personas hasta 1,000, 2,000, 3,000 personas que se deben de coordinar los diferentes programas en diferentes metodologías, porque aquí puede estar Scrum, puede entrar Kanban, puede entrar Kaizen, puede entrar Ágile también. Entonces, de acuerdo a todos los diferentes programas que se estén llevando a cabo por medio de estas metodologías, es como funciona, debe de funcionar esta metodología, la de SAFE. El término que se utiliza mucho en estas metodologías es, por ejemplo, el de escalar. Y se refiere a tener varios equipos ágiles y coordinarlos en toda la organización. Pero, ¿qué podemos explicarnos de la forma en que se tienen que coordinar y deben de tener también una cadencia, que quiere decir que todos los equipos que están trabajando deben de hacerlo de una forma muy, 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 muy coordinada, de manera de que ninguno se quede atrás ni se adelante, para que todos estén entregando respuestas de los problemas que se están manejando, de las situaciones que se están manejando ahí. Sus valores de esta metodología son la calidad,
la ejecución de programas y equipos que estén muy bien alineados todos los grupos y la transparencia. Muy importante la transparencia para que todos deben de saber cómo van los otros equipos para que pues, se pueda llegar a ese objetivo trazado. SAFE aprovecha lo mejor de otras metodologías ágiles, como ya les había comentado, que trabajan en el mismo desarrollo y que pueden ser más el número de personas que ya les comenté. Deben de estar muy bien sincronizados. Entonces, dos de sus de los factores que deben de tener estos grupos es que tengan una, respeten una cadencia y sincronización de todos los equipos para que se pueda llegar al objetivo trazado. Esta metodología tiene sus ventajas. Como les está señalando aquí el autor de su antología, en donde menciona alguna de ellas, como es el mejorar la capacidad de entregar valor a corto plazo, porque estos grupos, conforme van trabajando y van entregando sus metas, que para llegar al objetivo, se los van entregando al cliente al cliente que solicita ese producto o ese proceso terminado. Entonces, conforme van terminando en esas partes, es como van dándole valor a la empresa que está ofreciendo este producto. Facilita el alineamiento de todos los implicados en el proceso de desarrollo de un software con los objetivos del negocio. Y gracias a la utilización de esta metodología, reportan de un 30 a un 75% de mejora y una reducción aproximada del 50% de los defectos en producción. ¿Por qué van haciendo esto? Porque cada equipo va resolviendo los problemas que se les va presentando y los van haciendo en menor tiempo. ¿Sí? Con esta breve charla sobre esta metodología de SAFE, también quisiera que por favor ustedes vieran el video que se les anexa para que tengan una idea más concreta de ello. Bueno, pasamos a la segunda metodología, que es la de Kanban. Como les comento, esta metodología surgió en Toyota Production System en alrededor del año de 1940 en Japón. Y su significado es tarjetas con signos o seña visual. Y está compuesto por tres columnas. Se manejan por tarjetitas o post-its, donde se les va poniendo ahí en cada columna lo que está por hacerse. Se supone que es en una línea de producción de una empresa, lo que está en proceso y lo que está hecho. Conforme van viendo todos los trabajadores o el equipo que está trabajando en esa línea, lo que está por hacer es cuando ven todas las tarjetitas que están pegadas ahí, que se está por hacer,
o lo que ellos ven que todavía está por hacer, lo ponen ahí en esa columna. Lo que está en proceso, pues ya los que van trabajando sobre esa línea de producción, van y ponen su información de lo que está en proceso, y luego cuando se termina y sale el producto, entonces ponen en la columna de hecho que ya está terminado. Esto funciona como una fuente de información muy importante que demuestra dónde están los cuellos de botella. Si tal vez una línea se atrasa o un equipo se atrasa, entonces se toma más tiempo el de lo que está por hacer, todavía no se inicia en el tiempo que ya debería de haberse hecho, entonces se supone que ahí hay un problema. Igual en la columna de proceso, probablemente ahí haya un cuello de botella en ese proceso, y que es lo que está impidiendo que el flujo de trabajo sea continuo e ininterrumpido, porque para eso se tienen tiempos. Y si ya se espera una cierta cantidad de productos ya terminados y se ve que llega la fecha o la hora y todavía no está, pues entonces se supone que hay un problema en esa línea de producción. Este método, fue implementado a la par con otro método que se llamó justo a tiempo, que significa que la producción se basa de acuerdo a la demanda de los clientes. Nosotros estamos acostumbrados a que la empresa hace su investigación de mercado. En la investigación ustedes saben que se acercan a los clientes potenciales, les solicitan qué producto o si les parece o no que ese producto se lance al mercado, o que si es el producto que ya está hecho y le quieren hacer una innovación, les preguntan que si esa innovación es adecuada, etc. En base a eso, es como se hace la producción de artículos. Pero en este caso, el justo a tiempo, nada más se produce de acuerdo a lo que los clientes han pedido. O sea, tal vez sea por pedido, ¿sí? El término Kanban del japonés, en el cual su significado es tarjeta con signos o señal visual, fue ya conocido e incorporado porque proporciona muchas ventajas. También se utilizan junto con otras metodologías porque ha dado buenos resultados. Su principio básico son visualizar, limitar y seguimiento. Facilita la lectura de indicadores visuales e identifica, como ya habíamos comentado, los cuellos de botella. Entonces, también se puede utilizar en el SAFE como otra metodología a incorporar ahí para sus equipos. Bueno, de los principios básicos que les había comentado, visualizar el flujo de trabajo que se quiere realizar, indicando las tareas y elementos en una tabla. O sea, primero vamos a, así como que a mentalizar que cómo va a ser nuestras tareas y que va a tener que ser como un proceso ininterrumpido de tareas, ¿sí?
lo cual contribuye a que todos los miembros de un equipo se mantengan al corriente con su trabajo. Cuando exponemos cómo queremos que se haga el trabajo, pues lo hacemos en como en un marco en donde ponemos todas las tareas a realizar. Eso es lo que se llama, es lo que entendemos como visualizar, en la que todos ya saben lo que van a hacer, ¿sí? Y cómo va a ir avanzando, conforme se vayan realizando las tareas, la terminación de ese proceso. Otro de los principios es limitar la cantidad de trabajo en el proceso, estableciendo metas asequibles. Sí, esto quiere decir que no nos vamos no vamos a cargar la mano al hacer la proyección del flujo de trabajo, de forma de que vayamos a hacer un proceso muy largo en la que todos los trabajadores o el equipo que tenga que hacer eso esté presionado y estresado porque no lo puede terminar. Entonces vamos a ponerle metas asequibles para que puedan terminar sus tareas. Y realizar el seguimiento. Para poder ir viendo cómo va avanzando que este cumplimiento de tareas y poder evaluarlo con precisión. También les anexo un video de este método Kanban para que ustedes tengan una idea más, pues más profunda de lo que es de las bondades de este nuevo método. Bueno, ni tan nuevo porque ya es de 1940. Kaizen. También surgió en Japón en los 50. Como ven, Japón nos ha proporcionado varios métodos, varias formas de trabajar. Ellos tuvieron que hacerlo, tuvieron que buscar nuevas formas de trabajo que les proporcionara riqueza debido a los estragos que tuvo de la guerra, que los dejó prácticamente pues con muchas regiones en ruina. Y debido a eso, la creatividad de los japoneses parece que se despertó y salió de su problema y ahorita es una de las potencias más, más preparadas en cuestión de agilizar los trabajos en sus empresas. Nos dice que es lo opuesto a la conformidad y a la complacencia. O sea, ya las dos palabritas nos están diciendo que nosotros no debemos de ser conformes y complacientes, porque entonces nuestra empresa no va a tener un buen desarrollo. Es un sistema orientado a la mejora continua de procesos, en busca de erradicar las ineficiencias que conforman un sistema de producción. Puede ser aplicado a nivel social, empresarial o de negocios. Cuando se aplica a nivel de negocios, aquí tiene que estar involucrado desde la primera autoridad, que puede ser una dirección o puede ser un consejo de administración, hasta el último trabajador de esa empresa. Las metodologías de mejora continua se caracterizan porque pueden ser aplicadas desde a nivel personal hasta nivel empresarial, social, etc. Y se hace a través de un proceso de mejora
para la eliminación de los despilfarros de los sistemas productivos. Bueno, cuando una empresa quiere establecer un sistema de mejora, pues definitivamente todos tienen que intervenir en ello. Cuando ven que su porcentaje de productos defectuosos, cuando ven que su porcentaje de materiales de desecho, cuando ven que sus entregas tienen un retraso importante de acuerdo a la fecha que se le dijo al cliente, entonces están en serios problemas de tener que establecer forzosamente un sistema de mejora. Este método Kaizen propone que todos los días que llegues a trabajar hagas una mejora, aunque sea pequeñita, pero que mejores el proceso en el que estés involucrado. Y a nivel personal, pues yo creo que también se puede hacer una mejora de nuestras actividades. Si nos demoramos mucho tiempo en estar pensando qué vamos a hacer, pues yo creo que la primera mejora es realizar un itinerario de nuestras actividades personales en menos tiempo. Y si ahorita, porque estamos haciendo trabajo en casa, nos ponemos a trabajar a las 10 de la mañana, pues yo creo que podemos hacer una mejora y realizarlo a las 9 de la mañana. Y así todos los días hacer una pequeña mejora. Eso ya va haciendo que se te haga una costumbre y cuando veas realmente el proceso en el que estás involucrado, pues ya tiene una importante situación de optimización del tiempo. Porque el tiempo es el elemento más principal de esta metodología. Bueno. Pasamos al método del JTBD. Este método de innovación fue creado por Clayton M. Christensen y se trata de un marco para comprender mejor al cliente. O también se explica como qué trabajos necesitan ser hechos por las personas. Y en base a ello, se le ofrecen los productos que va a necesitar para realizarlo. Esta teoría pone el foco en las dimensiones funcionales, sociales y emocionales que explican las razones por las que los clientes toman sus decisiones. Tenemos aquí también les anexé un video sobre este modelo. Sus siglas JTBD es Jobs to be done. Esta teoría considera que los consumidores compran productos o servicios para cumplir trabajos o tareas específicas por hacer. Volvemos nuevamente al comentario anterior en la que las fábricas hacen los artículos y se los ofrecen a los clientes. En este caso, como que no es un artículo que vamos a ofrecer a los clientes, sino que de acuerdo a la investigación que vamos a hacer, es que si tú necesitas hacer un trabajo, este modelo
indica que se investigue qué necesitas para realizar ese trabajo y es lo que te van a ofrecer. Por lo tanto, la aplicación de esta metodología puede ayudar a definir un mercado, a encontrar a esas personas que necesitan un servicio o un producto determinado. Estas nuevas metodologías, nuevas que prácticamente están sugiriendo que la apliques para que tengas nuevos métodos, nuevos procesos, nuevas prácticas en tu empresa, que definitivamente tienes que innovar para poder mantenerte en, ya no que te mantengas en el mercado, sino que sobrevivas en el mercado. La siguiente metodología es la OKR, el cual se explica como objetivos and key result, objetivos y resultados clave. Es una metodología de gestión que fue creada por André Grob, del CEO de Intel. Intel es una empresa multinacional de productos de digitales, de tecnología digital. Esta metodología puede ser implantada tanto en una pymes como en una corporación multinacional con la misma eficiencia y transparencia. Se articula a través de los objetivos que se asignan a las personas para lograr su crecimiento y una mejora en los diferentes ámbitos de su vida. Y los OKR son los resultados obtenidos por estas acciones realizadas. En esa metodología, cuando un objetivo no se puede medir o cuantificar por porcentajes o números, entonces, por ejemplo, objetivo escalar considerablemente las ventas. En este caso, ese objetivo no lo podemos medir, no lo podemos evaluar. Entonces, se deben de proponer varias metas secundarias que lleven a ese objetivo. Y eso lo vamos a hacer por medio de luz, por medio de resultados claves. Un ejemplo de ello, una meta podría ser disminuir el ciclo de ventas en un 20%. Las demás metas sí deben de traer el número que se, el, ¿cómo se llama? El concepto que se puede medir o cuantificar. En este caso, esta metodología lo que propone es que a una persona se le dé un objetivo a cumplir cuando ella se le da ese objetivo y por decir algo, tal vez esté en una línea de ventas, entonces se le dice, tu objetivo va a ser colocar 20 computadoras mensuales. Entonces, ella o él va a ser calificado su resultado al final, puede ser mensual, trimestral o anual. El objetivo que se le ponga, si a ella se le pone un objetivo mensual, hasta cuando se llegue el fin de mes, es cuando se le va a evaluar si ella resultó
si ella cumplió con ese objetivo. Va a ser las características de este método es que sean resultados medibles, como les estaba yo comentando, que deben de ser ambiciosos para que la persona se sienta motivada a dar lo mejor de sí misma para alcanzarlos. Deben ser simples, o sea, yo nada más les comenté un objetivo, pero pueden ser hasta 5 nada más. Además de colocar 20 computadoras mensuales, a lo mejor también se le pide colocar 15 celulares también mensuales, en fin, una serie de artículos que tiene que vender. Y esto debe ser consensuado con la persona que va a realizar esa actividad. Esto sirve para medir el crecimiento, pero sin juzgar a la persona, para medir su crecimiento dentro de la organización. Y deben de ser públicos para que todo el demás personal vayan viendo el cumplimiento de los objetivos de todos, no nada más de ella, ¿sí? Y deben ser actualizados constantemente para no perderlos de vista y llevarles un seguimiento rígido. Y entonces, de esa manera, la persona que está llevando a cabo esta función, la que proporciona las cargas de trabajo, pueden llevar a cabo un mejor análisis de lo que se está haciendo en esa organización. También tienen un video sobre ello. Teoría U. Esta teoría fue creada por el profesor Otto Charmer y ofrece una metodología para fomentar la innovación a nivel personal y dentro de las empresas. Está representado con un sistema en U que se visualiza, en donde se visualiza el proceso de esta teoría. Describe un nuevo enfoque para gestionar el cambio, que pone énfasis en la introspección y el autoconocimiento para romper patrones de comportamientos pasados e improductivos que pueden sofocar la creatividad y dificultar la toma de decisiones. Bueno, anteriormente, acuérdense que cuando nosotros iniciamos nuestra experiencia, lo que hicimos fue una serie de tareas en donde tratábamos de conocernos un poquito por medio de una serie de preguntas que nos puso el autor para tener un autoconocimiento, no profundo, porque probablemente se necesitan más cosas para hacer un autoconocimiento profundo y saber, ya sé ahora sí quién soy, y qué es lo que quiero y en dónde estoy, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos servía eso? Pues para saber cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras debilidades, ¿sí? Y cuáles son las oportunidades que se nos presentan que a veces no aprovechamos. Entonces, por medio del autoconocimiento, podríamos romper patrones de conducta, patrones de comportamientos que traemos arrastrando y que nos hace, hay veces, improductivos. Que hay veces no nos deja ser creativos y nos llegan a dificultar la toma de decisiones. Eso sí es muy bien. Es muy difícil aceptarlo, pero así es.
Bueno, esta teoría que propone Otto Scharmer las demás metodologías de aprendizaje proponen aprender del pasado y la teoría U propone aprender del futuro a medida que surja. Esta teoría, tienen ustedes un dibujo en la antología y también les puse un video en donde está explicado, pero a grandes rasgos le voy a decir que donde inicia la U, la U y termina en la flecha, dice downloading, es descargar patrones del pasado. Nosotros, cuando vamos a iniciar a aplicar esa teoría, entonces se supone que los patrones que nosotros tenemos de conductas, que ya estamos casados con ello y que repetimos y repetimos en toda nuestra trayectoria de vida, se supone que los vamos a dejar atrás. Sí, los vamos a, no a borrar, pero a dejarlos atrás, tratar de cambiar. Después, caemos en el nivel de suspender, ver con nuevos ojos. Cuando ya dejamos esos patrones atrás, entonces vamos a ver con nuevos ojos. Y eso nos los va a permitir en el nivel de open mind, abre tu mente. La mente abierta es la primera fase de la introspección. Con ella reflexionamos, explorando sin juzgar, lo que permite suspender sus creencias existentes y examinar nuevas actitudes e ideas desde una nueva perspectiva. Eso es lo que propone al abrir nuestra mente y ver con nuevos ojos. Permite suspender nuestras creencias existentes y examinar nuevas actitudes de ideas desde una nueva perspectiva. Conforme vamos bajando más en la U, caemos en el nivel de redirigir, que es percibir desde el tiempo. Y tenemos el nivel de Open Heart. Abre tu corazón. En este caso, cuando tenemos el corazón abierto, en esta etapa las personas deben estar dispuestas a abrazar las ideas de los demás. Se trata de aprovechar las fortalezas, el conocimiento y las habilidades de quienes nos rodean, para obtener una mejor comprensión de los problemas que las personas intentan resolver. Bueno, cuando tenemos entonces el corazón abierto, es cuando vamos a aprovechar a abrazar las ideas de los demás. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces rechazamos a las personas por sus ideas o por sus actitudes o por, ¿sí? No establecemos la empatía con ellas. Tampoco nos interesa saber por qué esa actitud, por qué esa forma de conducta. Entonces, esta teoría nos dice que debemos, cuando tenemos el corazón abierto, abrazar las ideas de los demás, aprovechar sus fortalezas, el conocimiento y las habilidades de quienes nos rodean, para obtener una mejor comprensión de los problemas
que las personas intentan resolver. Bueno, cuando seguimos con nuestra, descendiendo en la U, tenemos dejar ir. Y está en el nivel de Open Will Presencing, que quiere decir voluntad abierta. Al tener una voluntad abierta, es dejar todas las nociones preconcebidas, todos los pensamientos y comportamientos limitantes deben ignorarse, permitiendo a los participantes conectarse con nuevas posibilidades y desarrollar una mejor apreciación del aspecto colaborativo del cambio transformador. Bueno, para eso sí se necesita voluntad. Voluntad porque generalmente también tenemos ideas preconcebidas. Tenemos pensamientos y comportamientos que nos limitan, pero del cual nosotros los generamos. Estos deben de ignorarse. Yo sé que no es fácil, pero debe tratar de ignorarse, permitiendo a los participantes conectarse con nuevas posibilidades y desarrollar una mejor apreciación del aspecto colaborativo del cambio transformador. A este nivel estamos en el esquema, en la parte más baja de la U, y las preguntas es, ¿quién soy? ¿Y cuál es mi tarea? Podría ser, ¿quién soy? ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? ¿No? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, ahora vamos en la parte ascendente de la U. Y en el nivel de abre tu voluntad, está la de dejar venir. Perdón, cuando en la parte más baja de la U, en donde están las preguntas, ¿quién soy y cuál es mi tarea? Está conectar con la fuente. Se supone que es la fuente que nosotros tenemos, nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de energía, ¿sí? Y al ascender en esa U, tenemos presencia, que es estar presente, y dejar venir, cuando tenemos nuestra voluntad abierta. Continuamos ascendiendo y tenemos, en donde tenemos abierto el corazón, tenemos representar, cristalizar, visión e intención. Conforme vamos ascendiendo más adelante, tenemos prototipar lo nuevo. Uniendo cabeza, corazón y mano. Y para terminar, ya en la parte más ascendente, por donde está la flecha, tenemos desplegar y operar desde la totalidad.
Se supone que cuando llegamos a esos niveles ya, nuevamente, es cuando nosotros ya aceptamos dejar nuestro pasado atrás y ver qué nos está enviando al futuro. Es ya estar aceptando las cosas con nuevos ojos, con nueva mentalidad y con mucha voluntad. Bueno, pasando a la teoría de Kotter, es una metodología que tiene el objetivo de facilitar de forma efectiva el proceso de cambio dentro de una organización. Para que el cambio se dé, una gran mayoría de los directores y gerentes deben querer que se produzca. La metodología se estructura en 8 fases. Bueno, ustedes en el transcurso de la carrera, probablemente ya vieron lo difícil que puede establecer un cambio en un departamento, en un área, en una gerencia, en una dirección. Siempre el cambio produce rechazo, produce estrés, desánimo. Cuando yo supongo que no están bien explicados las necesidades de ese cambio. El papel del administrador en este caso debe de ser definitivo cuando la empresa sí lo requiere. Por ejemplo, al aplicar cualquiera de estas nuevas metodologías de innovación, todas van a llevar, realizar forzosamente cambios. Y entonces, en este caso, Kotter propone una forma de llevar a cabo este proceso. Una de las tantas formas que hay en la que se abona para que el personal acepte y apoye los nuevos objetivos que se plantea la organización. Las 8 fases son, primero, crear sentido de urgencia. En donde se debe de explicar la necesidad del cambio. Planteándoles los escenarios en caso de que no se pueda llevar a cabo, que muestren lo que podría suceder en el futuro si esto no se lleva a cabo. Examinar oportunidades que deben ser o podrían ser explotadas. Iniciar debates para que la gente piense y hable. Y solicitar el apoyo de los clientes para reforzar estos argumentos. Probablemente los clientes, si ya son clientes leales y se les platica de qué se tratan los cambios y a él le parezca un cambio prometedor de mejores condiciones, entonces con mucho gusto va a colaborar en apoyar a los directivos.
formar una poderosa coalición. Esta coalición va a ser por medio del líder, que debe de ser, debe de tener un liderazgo fuerte, y de gente que sea clave dentro de la organización. Por medio de ellos se puede apelar para que se convenza al grupo de trabajadores. Crear una visión para el cambio. Elaborar un breve resumen que muestre cómo se visualiza el futuro de la organización. Crear una estrategia para ejecutar esa visión y recordarla con frecuencia. Entonces, lo que se necesita, como les explicaba yo al inicio, es que los trabajadores deben de estar bien informados sobre lo que es lo que va a proporcionar el cambio. Comunicar la visión. Esta visión que ya se elaboró, comunicarla frecuentemente y continuamente para que ellos las estén absorbiendo y la estén comprendiendo. Eliminar los obstáculos. Poniendo en marcha una estructura para este cambio y comprobando constantemente las barreras que existen. Recompensar a la gente que está apoyando el cambio e identificar a las personas que se resisten a él y ponerle más énfasis a ellas para que estén más, más informadas para que puedan cambiar su visión. Asegurarse triunfos a corto plazo. Cuando la empresa empiece a dar frutos del nuevo, ya cuando ya esté realizando el cambio y ya se empiecen a ver éxitos, pequeños aunque sea, el equipo de trabajo pues se va a sentir más motivado y va a realizar mayores esfuerzos. Construir sobre el cambio. Proporciona una oportunidad para construir sobre lo que salió bien y determinar lo que se puede mejorar. Y anclar el cambio en la cultura de la empresa. Es necesario que estos esfuerzos que se hicieron para realizar el cambio se vean en todos los aspectos de la empresa, lo cual lo va a ayudar a darle un lugar sólido al cambio en la cultura de la empresa. O sea, incorporar el cambio en la cultura de la empresa. Finalmente, si se necesitan hacer más cambios, el personal ya va a estar, ya va a tener esa comprensión de que es necesario que haya mejora, y esta mejora generalmente producen cambios. La siguiente metodología se refiere al Four Innovation Method. Este método fue ideado por Higgs Van Wulfen e incorpora la visión del cliente desde una fase temprana. Minimiza las dificultades de muchas empresas y profesionales y gente profesional a la hora de innovar. El método se estructura a través de una serie de fases
que tienen una duración aproximada de 20 semanas. Cuando se inicia, su método, lo hace por medio de un avance a toda máquina. Esto se refiere a formar un equipo comprometido, diseñar un foco de innovación e identificar oportunidades prometedoras. Como segundo paso, como segunda fase, está observación y aprendizaje. En ellas se va a tomar en cuenta las tendencias, la tecnología, las oportunidades anteriores y la retroalimentación de los clientes. Se van a seleccionar las oportunidades más prometedoras y percepciones de clientes. Finalmente, los clientes son los que dicen la última palabra, porque sin ellos, pues, un producto puede ser muy bien hecho, pero si no lo compran, pues es un fracaso. Generar ideas. Tras una generación de centenares de ideas y su posterior reducción a una treintena de direcciones de ideas, se desarrollan 12 nuevos conceptos innovadores de productos, servicios o modelos de negocio en una sesión de 2 días. Después se trabaja en dichos conceptos para concretarlos. Bueno, ese equipo se tiene que reunir y hacer lluvias de ideas, si nada más son en 2 días y tienen que generar cientos de ideas, bueno, ya imagínense ustedes el trabajo que tienen que hacer, de los cuales de ellos nada más se van a apartar una docena de ideas que sientan que tienen más probabilidades de que se puedan desarrollar y tener éxito, y con ello van a trabajar. Testear las ideas. Mediante una investigación cualitativa con un grupo objetivo para mejorarlos. Y seleccionar nada más de 3 a 5 mejores para trabajarlo como casos en la fase siguiente. Y después, la última fase sería vuelta a casa. Se trabajan los 3 a 5 mejores nuevos conceptos como nuevos proyectos. Se desarrolla un mini plan de negocio para cada concepto. Se realiza una presentación a la dirección para la toma de decisiones de cara al futuro desarrollo en su proceso de innovación. Ustedes pensarán que finalmente es un proceso muy fácil, pero probablemente generar cientos de ideas, de ello escoger alrededor de una docena, de ello reducirlo a 3 a 5 mejores para ser desarrollados en papel y ser presentados para ser aceptados o rechazados y esperar que tengan éxito esas ideas que fueron aprobadas. Metodología de 3D. Esa metodología
que reúne aspectos de otras como Design Thinking, Agile, Scrum y Kanban. Sus principios son los siguientes. Todo cambia. Las personas son lo primero. Coge perspectiva. Descubre el porqué. Hacer las preguntas adecuadas. Generar ideas. Ser creativo. Derribar barreras entre tecnología y negocio. Prototipar. Si te equivocas, hazlo pronto. Implementa e itera. Bueno, ustedes por lo menos ya tienen conocimiento lo que es el Design Thinking, el Ágile, la metodología del Scrum y ahorita van a estudiar el Kanban. Entonces, ella reúne lo mejor de estas metodologías. Veamos brevemente cada principio. Todo cambia. Efectivamente, todo sucede con mayor frecuencia debido al rápido avance de la tecnología. Y estos son más importantes en el ámbito digital. Las personas son lo primero. Por eso hay que conocerlas, dar respuesta a sus necesidades. Debe ser el foco del trabajo, desde el inicio hasta el fin de los proyectos. Coge perspectiva. Ya que existen diversas perspectivas de ver una misma cosa, es importante coger perspectiva y contextualizar todo aquello que se está analizando. Así como tener una visión holística de los problemas y necesidades para comprender su naturaleza. Descubre el porqué. Antes de que el qué y el cómo, ya que la mayoría de las empresas tienen muy claro qué es lo que hacen y por qué y cómo lo hacen, pero no el por qué. Hacer las preguntas adecuadas. Muchas veces nos encontramos con personas que piden equipos o lugares para realizar sus labores. Cuando lo que realmente debemos comprender es para qué queremos ese equipo o ese lugar. Ya que puede ocurrir que el problema real que se pretende resolver con ese equipo y en ese lugar no tiene solución más óptima. No tiene como solución más óptima la implementación de estas herramientas. Entonces hay que hacer las preguntas adecuadas. Generar ideas, ser creativo. Bueno, como ustedes pueden, ya tienen la idea precisa de que esta metodología está basado en la innovación, pues es en la generación de ideas nuevas y creatividad principalmente. En las dinámicas de brainstorming o similares, es importante que no se cohiba a ninguno de los participantes, ni se critique ninguna de las opiniones. Todas deben ser valoradas y apuntadas para posteriormente ser analizadas y filtradas. Cuando hay lluvias de ideas, hasta las que se consideran que son las más burdas, las más
incomprensibles, las peores ideas, hay veces ahí está la solución. Entonces no se debe de despreciar ninguna idea. Derribar barreras entre tecnología y negocio. Cada vez hay más colaboración entre estas dos áreas y es fundamental para poder ejecutar de forma correcta los proyectos de transformación. Prototipar. Este prototipar es un primer acercamiento a un producto funcional con el que distintas personas pueden comenzar a interactuar. De esta manera podemos disponer de un feedback directo que nos permite realizar mejoras desde una fase muy temprana del proyecto. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta que en varias tecnologías se maneja el prototipo. El prototipo es, por ejemplo, realizar un producto y ofrecerlo a un grupo de clientes, de usuarios o de usuarios, ¿sí? Y ellos lo van a usar o lo van a ver o lo van a leer o lo van a, ¿sí? Si es un servicio o es un producto y van a dar su retroalimentación, si les gustó, si les pareció que es igual al otro, que le faltó esto, que, bueno, todo lo que el cliente se supone que tuvo de experiencia con ese producto o servicio, es lo que va a dar de retroalimentación. Y entonces las personas que están haciendo este proyecto, pues ya tienen una primera fase, ya unos resultados que las pueden hacer cambiar un poco lo que tenían como ya aceptado. Implementa e itera. Si te equivocas, hazlo pronto, perdón. Para ello, para que se pueda hacer esto, no vamos a poder terminar todo el proceso que nos puede llevar mucho tiempo y entonces darnos cuenta que hubo un error. Para esto vamos a trabajar en ciclos cortos y ya que con esto podemos dar cuenta el estado del trabajo, realizar demos y entregas del proyecto, faseadas y validar sobre la marcha las distintas funcionalidades desarrolladas. Hay otras metodologías que también abonan por este procedimiento, el de ir haciendo partes y entregar al cliente para que él vaya dando su aprobación. Y entonces ya se está dando el valor a la empresa y también se está aprovechando que el cliente vaya viendo si es necesario los cambios en los requisitos que se dieron al principio de ese producto. Ustedes saben que un principio de calidad es el hecho de que el producto esté al 100% como los requisitos lo pidieron. Y en este caso, estas metodologías de innovación para cortar este procedimiento de la entrega de un nuevo producto o de un nuevo servicio, de un nuevo producto más bien, se va haciendo de forma en tiempos más cortos, pero se tiene una interrelación directa con el cliente para que él vaya viendo que se están cumpliendo los requisitos o inclusive hay veces el cliente quiere priorizar
algunos procedimientos que lleva el producto, y entonces en base a esto se va a ir trabajando. Implementa e itera por medio de la utilización del producto mínimo viable, lo cual nos permite comenzar a iterar con nuestros clientes, de los que podemos obtener una retroalimentación muy valiosa por su parte y gracias a utilizar las herramientas analíticas. La palabra iteración significa repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta. Entonces, como continuamente en las diferentes metodologías se está utilizando el vocablo iteracidad, iteración, entonces anoten por ahí lo que significa repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, objetivo o resultado. Tenemos el Design Sprint. Este método fue creado en Google Ventures y está basado en el método de Design Think. Bueno, está basado en ese método de Design Think porque ambos parten del diseño. Y en Design Sprint tiene como un aporte el hecho de que puede acortar procesos al aplicar el sprint. Es una manera de resolver problemas para las empresas que buscan innovar y consiste en un proceso de 5 días en los que se trata de responder las cuestiones críticas que afectan a un negocio a través del diseño, el prototipado y el testeo con los clientes. Bueno, muy brevemente, también se les puso un video. A mí me gustaría mucho que vieran ustedes los videos. Hay muchos videos sobre estas metodologías muy interesantes. Y me gustaría que los vieran porque pues son los que van a estar, muchas empresas ya los utilizan. Si aquí están aconsejando que sean que los usemos en las pymes, pues quiere decir que ya debemos de cambiar, que ya debemos de dejar atrás nuestras viejas prácticas y incorporarnos a lo que están ofreciendo de nuevo en el mercado sobre administración y sobre todo las nuevas formas, los nuevos procesos que se van a incorporar en este tiempo que dure la pandemia. Muchas cosas tienen que cambiar y probablemente ya queden establecidas si es que logramos llegar a la normalidad, no a la nueva normalidad porque ya estamos en ella, sino a la normalidad que teníamos anteriormente. Entonces, yo me gustaría así que vieran ustedes los videos. Hay mucha información sobre estas metodologías y ustedes que están estudiando, pues yo creo que por lo menos deben de saber que existen y que si algún día lo necesitan, pues ya saben dónde, qué los puede ayudar y dónde pueden encontrar. Bueno, el Design Sprint, como estábamos comentando,
Se supone que consiste en un proceso de 5 días en lo que se trata de responder las cuestiones críticas que afectan a un negocio a través del diseño, el prototipado y el testeo con los clientes. Se supone que son 5 días, pero que se puede llevar en menos días, que se puede realizar en menos días. En el primer día, sus apuntes traen un esquema en donde dice MAP, que es mapa del usuario, en donde se plantean los problemas del usuario. En este día, la empresa que solicitó la aplicación de esta metodología ya tiene todos sus inquietudes, sus problemas, todo lo que quiera que se resuelva en estas sesiones. E inclusive tienen al equipo de personas que van a resolver esos asuntos, y tienen también personas preparadas, o sea, personas que vienen a resolver esta situación. ¿Sí? Entonces, en el primer día, todos están en un lugar adecuado, con papeleo adecuado, todos los integrantes del equipo y las personas que van a intervenir también para resolver la situación, y plantean los problemas, la situación, esto es lo que hay. Y ahí están los expertos también para ayudar a resolver eso. Esto es lo que hay, y entonces empiezan a ver y a generar ideas de cómo se tiene que resolver esa situación. En el segundo día, que es el sketch, es la ideación, pensar y hacer bocetos de posibles soluciones. Una vez que ya todos saben de la situación que tiene la compañía, todos empiezan a decir, bueno, pues yo pienso que se puede resolver así, y hacer sus gráficas y hacer con lo que ellos van a proponer su solución. ¿Sí? A eso se le llama hacer bocetos. Y pueden hacer flujogramas, diagramas, lo que sea, lo que ellos consideren necesario para expresar la solución que quieren dar. En el día 3, decide. Entonces se toman decisiones de todo lo que ya vieron, de todo lo que ya pensaron y de todas las soluciones que proporcionaron. Entonces, en el día 3 se toman las decisiones. Dicen, no, pues vamos a tomar la decisión de Juanito, la de Miguel, la de Pepita, y ¿sí? Porque son las soluciones más viables. En el día 4 se hace un prototipo. Se elabora el prototipo, como ya les decía yo, ya sea de cómo se va a resolver el problema, se elabora ya la solución que ellos escogieron. Ese es el prototipo. O el producto de cómo va a ser, o cómo se va a lanzar, o el problema que haya sido puesto en la mesa. Y en el día 5 es el test. Entonces invitan a los usuarios para quien se está diseñando, para que den retroalimentación y sea evaluada esa idea. O sea, se invita a los dueños de la empresa para quien se está diseñando esa solución, ese prototipo, para que lo conozcan, para que digan, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no se contempló esto, no faltó aquello, esto y el otro. O sea, que den esa retroalimentación y sea evaluada esa idea que ellos escogieron como solución. Bueno, para terminar, tenemos lo que son las conclusiones.
Dice, cuando la empresa acepta utilizar una metodología de innovación, ya tiene una ventaja en el mercado. Y se entra a un marco de trabajo que mejorará la forma en que se elabora. Pues ya después de ver brevemente todo lo que nos ofrecen estas metodologías, pues definitivamente como ya lo tenemos pensado, innovación son cambios y son formas de mejorar definitivamente. Es fundamental que el equipo que forma parte del proceso de la metodología escogida, para que una vez conocida se adopte de forma natural como parte de la estrategia de la empresa. El equipo que va a trabajar sobre la metodología que nosotros escojamos, ya sea que queramos aplicar el Scrum o el Kanban o el Kaizen o cualquiera de las metodologías que nosotros escojamos, el equipo debe formar parte de ello para que ya tenga un conocimiento de cómo se va a trabajar con esta nueva metodología y ya la tome como un proceso natural, como parte de la estrategia que tiene la empresa. Se supone que todo el personal debe de saber cuál es la visión, la misión, los objetivos y las estrategias de una organización. Bueno, otro de los requisitos también es tener cuidado en que el actuar, medir, aprender y mejorar es el proceso que debe seguirse usando cuando apliquemos cualquiera de estas metodologías. Y nos dice el autor que porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se acaba por deteriorarse. Bueno, jóvenes, con esto damos por terminada nuestra sesión. Como actividad, les voy a dejar que analicen cada método y destaquen lo más importante de ello, de los que analicen cada método y escojan dos de los métodos que sean factibles de aplicar en una pyme. Eso es nada más esa actividad. Los demás, el examen de ordinario, no tengo la fecha en la que va a ser, lo voy a investigar, se los voy a mandar por correo, o si ustedes quieren investigarlo con su coordinador. Como es optativa, nada más tiene ordinario. Entonces, de acuerdo a los trabajos que me estén enviando, va a ser su calificación. Y pues nada más me resta decirles que ojalá les haya gustado el curso, que le hayan encontrado ustedes la utilidad para su carrera, que eso es lo que se busca, que se enriquezca el conocimiento del administrador y que cualquier duda que tengan sobre esta sesión o los trabajos que vayan a dar,
que me vayan a mandar, pues estoy con ustedes el día sábado y el día martes y miércoles. Muchas gracias y hasta pronto.